Kevin, say hi. Me encantan estos. Este es el local de una de mis amigas. Hace poco que la abrió. La verdad que ella es una luchadora que me sorprende. La conozco desde hace años. Y vean todo lo que esta mujer ha logrado. Ella, la verdad que cuando la conocí, me contó sus sueños. Pero nunca pensé que, wow, hasta dónde ella los iba a lograr. Ella, la verdad que es un ejemplo. Que cuando uno quiere y lucha, lo logra. Vean, miren qué espectacular. Ella hace bodas, ella casa. Miren qué espectacular lugar. Miren esto para tomarse pictures. So, ella hace bodas civiles. Mr. and Miss, look at this. Me encanta cómo ella ha decorado. Miren todo esto, qué bello está. La verdad que yo cuando estoy con ella, cuando la veo, me inspira, me da energías. La verdad, yo la conocí a ella cuando nomás todo esto era un sueño o eran planes a futuro. Ha luchado tanto ella. La verdad que cuando yo la conocí, nomás ella era secretaria donde yo hacía los taxes, mis taxes. Ahí la conocí, nos hicimos amigas. Vean todo lo que esta mujer ha logrado. Ha luchado bastante, pero la verdad que ella es, de verdad, digna de admirar. Y el mensaje es de que cuando uno quiere y lucha por lo que quiere, se alcanza. Como ella dice, uno solo se pone los límites. Me encantan los chandeliers, lo que dices. Es tan bonito todo. Todo esto está tan espectacular. Bello, bello, bello. Y espero que ahorita la vamos a conocer. La voy a... para que la salude y la conozcan. Muy sencilla, muy humilde, muy, muy bonita. Muy bonita persona por dentro y por fuera. Y como les digo, yo la conocí hace mucho tiempo. Y la verdad de que ella me ha demostrado que puede llegar uno hasta donde quiere, que no hay límites. La verdad que todo esto que ella ha logrado, yo de verdad la admiro, me siento orgullosa de ella. Ella la verdad que cuando vengo con ella me motiva a seguir. Vean qué precioso está. Esto en la noche, iluminado, no tienen una idea cómo se ve de bello. Bello, bello. Bueno, y aquí les presento a mi amiga, la que les estaba hablando en todo este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ella se llama Victoria, mi amiga Vicky. Un placer. Y como les digo, yo la admiro mucho porque los conocemos desde hace mucho tiempo. Así es. Cuando todo esto eran planes, sueños, nada más. Sí, eso es así. Lo que pasa es de que cuando hay un sueño, hay que perseverar. Y el perseverar es donde se ven las cosas realidades, los sueños, nuestras metas. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, porque en este país hay muchas oportunidades y hay que aprovecharlas, sea de una manera o sea de otra, pero hay que aprovechar el tiempo más que todo, porque el tiempo pasa rápido. La verdad que sí. Y sí. Sí. Y cuéntale todos los servicios que ofrecen acá. Bueno, aquí estamos ahorita, estamos en la oficina de Bodas Civiles Atlanta. También nuestro nuevo bebé, que se llama Blue Moon Event Hall, es para todo clase de eventos. Puede ser bodas, 15 años, cumpleaños, eventos de compañías, en fin, de todo lo que ustedes quieran, nosotros podemos hacer un evento aquí en nuestro salón y dar los servicios también de multiservicios, ya que tenemos toda clase de servicios, como decir, los impuestos, traducciones, notaría, boletos de aviones y también lo que es aseguranza de carro y otras cositas más que también asistimos en las bodas civiles.
y acompañamos a la persona que necesite nuestros servicios a la corte de WeMade o a otros condados también. Así es que ya saben, aquí hay de todo. Hay con de Vicky todo. Encontramos todo. Y ella, como ya les había dicho, una linda persona, como gracias. Amiga, excepcional, alguien que yo admiro mucho, gracias. Alguien que me motiva también y una persona también muy, muy religiosa, muy espiritual, que ella sabe que ella me ha dado tantos consejos acerca de Dios, acerca sí. de buscar que todo se logra, pero siempre de la mano de Dios. Ella siempre me habla de esas cosas, como les digo, una persona que yo respeto, admiro mucho y me motiva, gracias. La verdad. Es muy linda, la verdad que esas palabras me llenan, me llenan el corazón. Esa es una de las metas que yo tengo, que cada una de las personas que entra por mi puerta, darle el mismo recibimiento, hacerlo sentir como familia, como amigos, más que estamos en nuestra comunidad habla hispana. Eso ha sido mi trabajo, siempre darle el servicio en diferentes formas. En Los Ángeles también fui enfermera, entonces he venido haciendo diferentes clases de trabajo desde que llegué aquí a Estados Unidos. Ya que llegué de 12 años, he podido estudiar y hacer toda clase de trabajo y aquí estamos con este nuevo bebé. Blue Moon. Maravilloso. Sí, es que si ustedes quieren nuestros sí. sueños, y si hay que cumplir nuestros sueños, nuestras metas, más si estamos casados, hay que agarrarnos de las manos con nuestro esposo y poner a Dios también en el centro de nuestras vidas, ya que Él es el que nos abre el camino, nos da la bendición de poder tener una salud y fuerza para nuestros hijos también. Bueno, chicas y chicos, aquí son las palabras de mi amiga Vicky. Y la guanaquita de El Salvador. Sí, es salvadoreña. 100%. 100%. Y como les dije, aquí les dejo el video con ella. Y la verdad, chicas, que ella inspira, motiva a... que no hay obstáculo, cuando uno quiere algo hay que luchar y perseverar mucho, porque como les dije ya, yo la conocí cuando yo hacía mis taxes hace muchos años, ella era secretaria ahí y desde entonces nos hemos seguido. Ya cuando yo tengo algo que venir a hacer donde ella, vengo alegre porque oh, por fin tengo algo que quiero hacer donde Vicky. Con cualquier excusa yo quiero venir a verla, porque la verdad que ella nos motiva a que todo lo que se quiere se puede lograr con esfuerzos. Sí. Sí, muchas veces la perseverancia, no permitir que nadie apague nuestros sueños, sí. Porque hay voces, incluso en mi vida llegaron muchas voces que no se puede, pero dije no hay que permitir esas palabras negativas, porque en la vida hay que tratar la forma de intentarlo. Y nada se pierde con intentarlo. Si sale bien, perfecto, y si no sale, pues también. Ya lo intentó. Y ya pues, gracias a Dios, estamos con esta nueva oficina aquí ubicada en 1630 de la Pleasant Hill Road. Es la oficina CNC en la ciudad de Duluth, Georgia. Aquí nos pueden encontrar, estamos súper bien ubicados, que estamos a dos luces del 85 Freeway, y nuestro número de teléfono, ya que hay varias personas ahí que nos están viendo, ¿verdad? Y necesitan nuestro servicio, es el 770-256-1564. 770-256-1564. Un saludo, mi gente. Aquí estamos a la orden. La guanaquita del Salvador, con orgullo. Sí, claro. Y para que todos sí. nuestros hermanos latinoamericanos también, aquí estamos con un corazón dispuesto a ayudarlo. Tengo conexiones con abogados. Hacemos lo que es inmigración. También accidente de carro. Yo tengo todas esas conexiones aquí en Atlanta, ya que gracias al Señor me ha dado la oportunidad de conocer a lindos abogados y para poderles asistir a ustedes también. Gracias. Bueno, ahí le esperamos su llamada. Gracias por la entrevista, Vicky. Gracias por mi tiempo.
por permitirme hacer este video, que gracias. Mucha gente lo va a ver. Gracias, un placer, y gracias por todo ese apoyo. Y aquí estamos también para todos los demás que necesiten nuestros servicios, a la orden. Bueno, chicas, nos vemos, hasta luego. Bye bye. Chao.